Ningún propósito es más importante para tu vida y para la mía que ser luz de Cristo aquí en la tierra. Los seres humanos no tenemos luz propia. La luz de Cristo en nuestra vida es el reflejo de la luz de Él en nosotros. Y tú y yo podemos ser realmente luz para todos aquellos que están en tinieblas. Vamos a ver la Biblia en el, en, el, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Aquí podemos ver eh, la experiencia de Moisés en aquella cosa que Dios quería revelar a su vida y dios eh, actuó encendiendo una llama de fuego en una zarza en medio del desierto para captar la atención de moisés lo que más le llamaba a moisés la atención era que la llama ardía o sea, porque la zarza ardía y no se consumía realmente es una cosa inusual ver una experiencias de esa naturaleza. Pero Dios quería hablar a Moisés a través de aquella zarza. Una zarza que ardía, pero que no se consumía. La zarza es un arbusto del desierto. La zarza eh, tiene una estructura que si se usa como acelerante puede arder. Y dar algún grado de luz y de iluminación. Pero lo que le llamaba la atención a Moisés es que esta zarza, aun siendo igual que las otras zarzas que había alrededor, ella ardía y ardía, pero no se consumía, no se transformaba en carbón, en ceniza, sino que seguía ardiendo y ardiendo. El combustible que usó esta llama para encenderse no fue la zarza en sí mismo sino que el combustible que usó fue la llama misma. La llama ardía y era combustible ella misma para poder generar una llamarada dentro de la zarza. Si eso lo podemos llevar a nuestra vida y tratar hoy de, de poder entender... Cómo tú y yo podemos ser reflejo de Cristo en nuestra vida. Cómo tú y yo podemos ser una zarza que arde y arde y arde y no se consume, sino que la llama que mantiene viva la presencia de Dios en nuestra vida no es el combustible que usa para poder generar esa llama, sino que el combustible lo produce la llama misma. Es la presencia de Dios en tu vida y en la mía la que genera el combustible que alimenta la llama día a día en nuestra vida. Dios no se, no, no se consume y no consume a nadie. Moisés estaba sorprendido de que la zarza no se consumiese. Para él era una cosa inexplicable, sobrenatural. Muchas veces cuando vemos la presencia de Dios en nuestra vida o en las vidas de las personas que no ceja el denuedo en su vida personal, que lo ves con esa entrega y ese sacrificio en sus vidas todos los días, dices, ¿qué fuego es el que hay en esta vida que mantiene viva la llama de la presencia de Dios en esta vida? Es que es impermeable a las circunstancias adversas, a las dificultades, a la enfermedad, a los... Desaciertos a los errores, a los conflictos, a las críticas o a los elogios. No. Es que esa zarza no se consume a sí misma porque ella no, misma no es consumida por la presencia de Dios. La presencia de Dios alimenta esa zarza y alimenta tu vida y la mía, no consumiéndonos a nosotros, sino dando ella poder. ...y vida para poder producir vida en nosotros... ...la luz que hay en mí no depende de lo que yo hago... ...la luz que hay en mí... ...el fuego de, 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 la, de la gracia de Dios en mi vida... ...no depende de lo que yo hago... ...no es el, no es como consecuencia del desempeño que tengo en mi vida... ...es que en mi vida ese, ese fuego, esa luz... ...esa llama... ...que Dios un día prendió... ...se alimenta no de mí yo soy un ser finito un ser caído un ser que sin la gracia de dios en mi vida más que alumbrar voy a ser tinieblas yo necesito de una aceite en mi lámpara constante en mi vida que no dependa del de mí sino que dependa de él por eso la llama por eso la zarza ardía y ardía y no se apagaba por eso la presencia de dios en nuestra vida alimenta la llama en nuestra vida personal, alimenta el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, da como consecuencia y resultado de que no somos consumidos al estar en la presencia de Dios, sino que Dios evita que nosotros usar el combustible que es nuestra propia vida para usar la energía que viene de Él, porque Él es la energía que necesitamos en nuestra vida. Yo no necesito de mí para servir al Señor, yo necesito de la vida de Dios en mí. Para poder ser luz y ser sal de la tierra. ¿No hay otra forma en la que yo pueda mantener viva la llama en mi vida, asediado por las circunstancias y los problemas, por el pecado que rodea nuestra vida, por los sinsabores de las relaciones humanas, por tantas y tantas desgracias, errores y conflictos que se generan en nuestras propias vidas? Mil. Zarza se hubiera consumido hace mucho tiempo si no fuese el Espíritu Santo en mí y dentro de mí, dentro de ti, el que produce la vida para poder permanecer brillando esa luz en nosotros. Si el de nuevo del Espíritu Santo se acaba en nuestra vida, si la zarza en vez de ser alimentada por la presencia de Dios y, manteniendo, y, man, y, man, y poder mantener el nivel de, 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 de gracia y dunción en nuestra vida, dependiera de nosotros, hace mucho tiempo que mi zarza o la tuya se hubiera consumido. Hoy sería carbón, ceniza, hoy habría duelo, luto en nuestra vida. Pero la luz que refleja nuestra vida no depende de nosotros. Porque esa luz no es nuestra, esa luz es dada por Dios en nuestra vida, para que en medio del fuego del, del Señor en nuestros corazones, esa luz pueda iluminar a los que están con nosotros. Moisés tuvo esa experiencia personal en su vida, Dios le iba a llamar en, aquel, en aquella zarza, en aquel día, y lo tenía que hacer de una manera tan convincente que pudiera, que pu, pudiera poner la vida de Moisés en un punto donde viese lo sobrenatural y la revelación de, de, del propósito de Dios en su vida de tal magnitud que si él, que si él podía ver, ver arcer la zarza y no quemarse, también podía aceptar que Dios le llamaba con un propósito diferente a que él tenía en su vida. Dios no se consume, Él es la vida y es Él es el motor de nuestra vida. Él no, no tiene conflicto consigo mismo. Él no pierde energía cuando tú desistes de Él. Él no se desalienta cuando ve en nosotros apatía, desconcierto, o cualquier otra actitud de, de bueno de, 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 de indolencia en nuestra vida. Al contrario, la llama de, de, del, del fuego del Espíritu Santo hace valer su poder en nosotros. Y retroalimenta su vida constantemente en nuestra vida. Dios no se consume y no te consume a ti. Él no necesita de tu energía para él poder brillar. Él es suficiente en sí mismo y en nosotros para aún a pesar de, 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 de cómo somos y cómo hacemos las cosas, en el poder de, 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 de él en nosotros, nuestra zarza arde y arde. Nuestra vida da como resultado la vida de Dios en nosotros. Y realmente hay una, una, una expresión de una vida a través de nuestras vidas que tú y yo sabemos que no es nuestra. No es como consecuencia de lo que hacemos, no es como consecuencia de nuestros méritos. Es como consecuencia de esa vida sobrenatural, de ese Dios que lo da todo, de ese Dios que es poderoso para poder poner en cada uno de nuestros corazones el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué hace mantener viva la llama de Dios en nuestras vidas? Arder la zarza en el desierto es vivir como cristianos, es manifestar la presencia de Dios en nuestra vida, es poder glorificar a Dios en nuestra vida, aunque Dios haya elegido este, esta zarza vieja e inútil, pero que no depende de ella para Él manifestarse en nosotros. Porque la vida de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Él es el motor, Él es el que impulsa, Él es el que alimenta la llama que brilla en nosotros. Yo por muchos años pensé que mi esfuerzo, mi trabajo en el Señor, el servicio a los hermanos, eso mantenía y ponía aceite en mi lámpara. Es posible que en algún grado eso motiva al Espíritu Santo dentro de mí para poder ser usado por Dios. Pero realmente esa llama en mi vida, te digo con sinceridad, no es como consecuencia de esas cosas. Es posible que algo haya ayudado, pero lo que sin duda, cuando no he tenido fuerzas, cuando las cosas se han puesto a contramano, cuando las dificultades acechaban mi vida, cuando los temores y las dudas se cernían sobre mí, he visto que esa lámpara no no se apagaba, sino que el aceite, el recipiente donde la, 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 la lámpara toma el aceite para poder encenderse y brillar, seguía fluyendo y fluyendo y fluyendo del trono de la gracia, para poder alimentar esta lámpara humana, para poder transmitir la vida de Dios a través de nosotros, para poder ser reflejos de Cristo en nuestra vida. No hay cosa más hermosa que tú y yo podamos... Ser luz en este mundo. No hay cosa más hermosa y preciosa para cada uno de nosotros que tuyo poder transmitir esa luz en nuestra vida, poder ser realmente la luz de este mundo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús habla de sí mismo, diciendo, yo soy la luz del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 12 en adelante. Dice la palabra de Dios, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tuyos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, él concede en nuestra vida que nosotros seamos el reflejo de Él aquí en la tierra. Nosotros no somos la luz. El que es la luz es Él. Nosotros somos lámparas que en sus manos podemos brillar. Nosotros somos el reflejo verdadero de, del Dios que está en el trono de la gracia, aquí en la tierra. Y podemos ser el reflejo de Él en aquellas acciones en nuestra vida en la que Dios nos permita y nos vaya a usar para hacer su voluntad. Yo no soy la luz del mundo. La luz del mundo es Jesús. Yo soy un hijo de Dios, hijo de luz, nacido de nuevo. Y nacido de nuevo significa que la luz de Cristo está ahora en mi vida, que Él ha traspasado y podio ser el reflejo de Él en aquellas cosas que hago en mi vida. Está bien que a veces el reflejo es un reflejo difuso, porque se mezclan la luz, que es Él con las tinieblas que hay en mí, con la incertidumbre, la, la duda, la desconfianza en las cosas. Y en vez de manifestar esa luz verdadera, hay una luz traslúcida que no deja ver realmente al Cristo en nosotros. Nosotros somos esa lámpara que Dios quiere encender con su aceite. ...propósito de Dios en nuestra vida... ...no es... ...que nosotros eclipsemos a Jesús... ...porque nosotros no podemos robarle... ...la luz a Él... ...si Él no nos concede la luz en nuestra vida... ...esa luz viene como consecuencia... ...de la conversión de nuestros corazones... ...con la... ...con, la, con, la, con el propósito... ...o con, el, o con el, la revelación de haber nacido... ...de nuevo en nuestra vida... ...hemos pasado de las tinieblas a la luz... ...hemos pasado de la muerte a la vida porque esa luz se reveló en nosotros. Queremos saber que la luz que hay en mí no es mía, que no la puedo producir yo, que no hay ningún laboratorio donde yo me pueda tratar de engendrar esa luz en mi vida, no es por el conocimiento bíblico, no es por la tendencia que tenemos en nuestra vida a hacer méritos, a ganar responsabilidad, a tener bueno, el, el, el beneplácito de los que nos rodean, sino que esa luz en nuestra vida, es el reflejo de la luz de Él en nosotros. Nosotros no podemos producir esa luz en nuestra vida. Nosotros somos consecuencia, la luz es consecuencia de la conversión de nuestra vida a Cristo. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice. Seguir a Jesús no es hablar de Él. Seguir a Jesús es, comienza con la muestra de relacionamiento de nuestra vida personal con nuestro Padre. Y continúa en el discipulado que Él ejerce sobre nuestra vida. Seguir a Jesús es mucho más, mucho más que hablar de Jesús, es mucho más que contar historias de la Biblia. Seguir a Jesús en el camino es tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Jesús. Es una experiencia que comienza en nuestra relación personal con Él y que va engendrando en nuestra vida. Ese discipulado que el Maestro hace sobre nosotros, que sus, su, su gracia en nuestra vida nos permite actuar para que la luz que hay en nosotros sea como consecuencia del actuar de Él en nuestra vida. Nadie es luz por sí mismo. Lo único que hay en nosotros es tinieblas. La conversión cambia esta dinámica en nuestra vida. Pasamos de ser tinieblas. A que la luz del Evangelio brille en nuestra vida. Cuando hay ese, ese, esa transformación real en nuestros corazones de aquel que se revela a nosotros, como se quiso revelar el Señor a Moisés en la zarza. ¿Para qué? Para que la llama que encendió esa zarza y no la consumía también se pueda encender en cada una de nuestras vidas. No para consumirte ni para que Él se consuma con las cosas que hacemos, sino para que Él pueda brillar y brillar en cada uno de nosotros. Queremos saber que la luz que hay en nosotros no es nuestra, vivimos de prestado. Es la llama la que enciende mi llama, es su llama, la que enciende es la llama de esta lámpara humana. Es la llama de, de, de aquella llama que arde en la zarza y arde, y arde y arde y arde día tras día, día tras día, y que ahora está en mí, está en ti y hace arder la llama en tu vida tú y yo somos el, la llama que encendida por la llama arde y arde siempre un día tras día noche tras noche y es luz en este mundo mientras esa llama está en nuestra vida es difícil volver a las tinieblas la única forma que tenemos tú y yo de hacer retroceder las tinieblas en nuestra vida es con la luz la luz puede con las tinieblas. Cuando el sol sale por el horizonte cada mañana, va corriendo a un lado a las tinieblas de la noche para mostrar el poder y la autoridad que la luz tiene en sí misma. Cada amanecer que vemos con nuestros ojos es como el amanecer en nuestra vida, de la vida de Dios. Cada vez que la luz de Cristo está en nosotros y permanece en nosotros y es aceite constante en la lámpara de nuestra vida. No habrá tinieblas de las cuales tengamos que huir, porque nuestra vida será vivida en Cristo, en esa luz. Qué hermoso saber que cada uno de nosotros podemos ser la luz de este mundo. No porque la luz lo seamos nosotros sino porque aquel que es la luz vive en nosotros, vive en ti y vive en mí. ¿Para qué? Para que tú y yo reflejemos a Cristo en nuestra vida, para que la luz de aquel que vive por los siglos y por los siglos, de aquel que es eterno, haga brillar su luz en nosotros para una eternidad que estamos por recibir en nuestra vida. Es como un aprendizaje para nosotros. Vivo con una luz que nunca se acabará. Vivo en la presencia de Dios que nunca se terminará. No necesito que me lo digan. Es esa luz en mí, es esa experiencia en mi vida personal, la que me hace vivir confiado y seguro, sabiendo que aquel que es la luz, aquel que dice de sí mismo, yo soy la luz de este mundo, ahora es la luz en mi vida. Y él dice aquí la palabra de Dios, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo no puedo tener la, la luz de la vida por mí mismo porque en mí no había más que tinieblas. y la luz que ahora hay, la vida que ahora vivo, la vivo en la revelación de este evangelio extraordinario en mi vida, en la revelación de esta verdad en mi corazón. no hay otra luz más, más beneficiosa para la vida del hombre que la luz del evangelio. mientras hasta tenemos cegado el entendimiento, mientras las fuerzas del mal, de la oscuridad, ciegan el entendimiento, nos privan de encontrar el camino de la salvación en nuestra vida. La única manera que tiene el diablo de poder convencerte de que no recibas a Cristo en tu vida es manteniéndote en, en la oscuridad, en incredulidad en tu vida. Que la luz del Evangelio no resplandezca sobre ti, que es la imagen de Cristo en nosotros. Qué hermoso saber que esa luz es más poderosa que las tinieblas. Y tú y yo tenemos no el poder en nosotros, sino el poder en Él, en aquel que es la luz para poder ser luz para otros y brillar en las vidas de otros. Mateo capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer unos versículos más. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús es la luz del mundo. Y él dice que... Esa luz, vuestra luz, alumbre así delante de los hombres. Él brilla a través de nosotros para que nosotros, reflejando a Cristo en nuestra vida, podamos llevar a los que están con nosotros a los pies de Cristo. Nosotros tomamos de la luz que Él nos da con un único propósito en nuestra vida que es llevar a otros que están en tinieblas a la luz. Y cuando esa luz está en nosotros, dice aquí la palabra de Dios, esa luz puede manifestarse en obras, esa luz puede manifestarse en gestos en nuestra vida, en el actuar de nuestra vida diaria. Esa luz en nosotros no solamente es la manifestación con lo que tú dices, sino con lo que tú haces, cómo tú vives, cuál es el estilo de vida que hay en ti. ¿Es el estilo de vida del cielo o es el estilo de vida de la tierra, de lo terrenal? A veces es difícil saber quién es cristiano y quién no. ¿Por qué? Porque el estilo de vida en ambos casos es muy parecido. En cambio, el que ha nacido de nuevo, el que viene de arriba, no tiene nada que ver con el que está aquí abajo. Tenemos la misma fisonomía. Podemos tener incluso el mismo color de ojos, el mismo color del pelo, vestirnos de la misma manera. Pero lo que va a identificar realmente quiénes somos no es cómo te vistes, no es lo externo, sino lo interno de tu corazón. Y cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú has encontrado a Cristo en el camino en tu vida y esa luz vino a ti, eso transforma tu vida y hace posible que tú puedas manifestar la luz de Cristo. La luz que está en ti no es para solamente dar luz a tu propia vida. Esa luz tiene un propósito, que es dar luz a la vida de los demás. Tenemos una responsabilidad en nuestra vida que nos ha sido dada y que si tú y yo la obviamos, la ignoramos, lo que podemos producir a nuestro alrededor es que las tinieblas sigan avanzando en medio nuestro. No hay. mayor decepción para nuestra vida que siendo elegidos por Dios para ser luz, terminamos siendo una luz tenue. Hay lámparas de un vatio, lámparas de cinco vatios, lámparas de diez vatios, lámparas de cien vatios. Hay que ver con cuánto brillo está brillando nuestra vida hoy, ¿Cuánto aceite hay en tu lámpara para poder mantener en la vigilia hasta que venga Jesús la luz encendida? Porque muchos de los que van a ser salvos van a necesitar de tu luz, de tu lámpara encendida, para que si Cristo se tarda, ellos no se pierdan en la oscuridad de sus pecados, sino que en la luz que hay en ti, tú puedas llevarlos a los pies de Cristo. Tenemos una respuesta, sin duda alguna es predicar el evangelio. No solamente hablar con un vocabulario religioso, sino recibir la luz. Y esa y esa y esa actitud de recibir en nuestra vida, podamos nosotros usarla para poder darla a otros y que otros puedan ver las buenas obras. Como dice aquí la palabra de Dios, "y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos". ¿Cómo podrás hacer que un incrédulo glorifique a Dios? Aplícale la luz. No una luz de un microvatio, sino aplícale la luz de, de 100 vatios de potencia. Aplícale la luz tan potente que no lo dejes cómodo en sí mismo, sino que tenga que tomar alguna decisión en su vida. El problema en nuestra vida es que tenemos la posibilidad de, de ser un, una, la luz de este mundo y nos conformamos con dar parpadeos intermitentes de esa luz en nuestra vida lo damos en el culto lo damos en casa pero no tenemos un remanente de aceite en la vasija de nuestra lámpara para mantenerla encendida a todo lo que puede dar y el problema es en nuestra vida viene como consecuencia de que nosotros no andamos con cristo no seguimos a cristo vamos los domingos los jueves al culto pero después nos olvidamos del Señor. Con esas excursiones de dos veces por semana es imposible que nuestra lámpara esté llena de aceite. Es imposible que en esa comunión superficial tú y yo podamos vivir una vida realmente siendo el reflejo de, de Cristo en nosotros. Algún parpadeo, alguna cosa podrá verse. Pero en la mayoría de los casos será una cosa vana a lo, en la lejanía sin encontrar la verdadera dimensión de esa luz en nosotros. Moisés tuvo un encuentro en esa zarza con el Señor. Pablo lo tuvo en el camino de Damasco. Era la misma zarza. Una ardía, la otra no necesitó arder para tratar la vida de Pablo. También fue una luz del cielo la que vino sobre la vida de Pablo en el camino de Damasco aquella tarde, mientras iba ciego en sus convicciones, ciego en sus razonamientos, ciego en su posición religiosa absolutamente rígida y radical, a tratar de tomar a los cristianos y llevarlos presos para ser juzgados y condenados. Y cuando tú... Estás ciego de esa manera. La única manera de volverte la vista es que la luz del cielo venga a tu vida. Tú puedes ser el peor enemigo de Dios. Yo fui un gran enemigo del Evangelio. No por lo que, bueno, por lo que hacía y por lo que decía, por ambas cosas. Blasfemo, mentiroso, engañador. ¿Para qué te voy a contar yo mi vida? Arrogante, presuntuoso, todo lo que cualquier ser humano... Consciente de sí mismo, es capaz de poder decir de sí mismo. Yo era el peor. No sé cuánto peor eras tú, pero yo era el peor. Y Dios tuvo que venir con su luz a revelarse a mí. Se reveló en la vida de Pablo. Pablo dice en Efesios en el capítulo 1. Vamos a leerlo ahí. Perdón, es Gálatas. Gálatas capítulo 1. Versículos del 15 en adelante. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de, su ma de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La luz, la zarza que ardía y que Pablo vio, era la revelación del Hijo de Dios en su vida. Él tuvo que dejar ciego a Pablo tres días y tres noches. Esa ceguera tan profunda en la que Pablo vivió esos días fue para poder verse interiormente en su vida. Fue para poder desechar su justicia propia. Todas aquellas cosas que eran incorporadas en su vida y que alejaban, le alejaban más y más del Evangelio de la Gracia y de Jesucristo. Y Jesucristo tuvo que aparecerse en esa luz en su vida. Porque solo la luz es capaz de poder quebrantar el corazón soberbio y religioso de nuestra vida. Solamente esa luz del cielo es capaz de confrontar con los pecados más arraigados en nuestra vida. Y esa es la luz que dejó ciego a Pablo, ciego al mundo, y ciego y le abrió los ojos para verse a sí mismo como era. Y para poder escribir en la carta de los Filipenses uno de los textos más hermosos que... Ningún hombre puede escribir de sí mismo y un hombre haber alcanzado la gracia de Dios, no por las obras, no por los méritos, no por su justicia propia, sino por la misericordia de Dios en su vida. Qué luz tan prodigiosa es esa que viene del cielo y es capaz de revelar a Cristo en nuestra vida. La revela porque Cristo es la vida y la vida en nosotros es la luz de los hombres. Qué hermoso es saber que... Cualquier experiencia de nuestra vida con el Señor, su propósito es revelarse Él en nosotros y a nosotros, para poder dinamitar la estructura religiosa, la, la, la capacidad de hacernos daño a nosotros mismos, toda esa infraestructura que abunda en nuestra vida y que no sirve de nada. Dice la palabra de Dios en Isaías en el capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vis vista su gloria. Nuestra luz no es propia, nuestra luz nos es dada de arriba. Yo no tengo luz en mi vida personal. No tengo luz, ni es la luz aquellas cosas que hago, sino que la luz en mí me permite ser usado por Dios para hacer aquellas cosas que la luz, que la voluntad de Dios, que el propósito de Dios en mi vida me permite hacer como consecuencia de su revelación en mí. La luz es Jesús en tu vida y en la mía. Nosotros somos como la luna, no tenemos luz propia. Tomamos de la luz que viene de Él para que la luz que hay en nosotros, la iluminación que hay en nuestra vida, sea como consecuencia del de, de actuar de Él en nosotros. Qué glorioso es saber que con esta luz insignificante que uno puede, a, a, bueno, puede incorporar en su vida, no llegaremos muy lejos. Nosotros necesitamos la luz del Evangelio en nuestra vida, la luz de Jesús, porque Él es el que hace resplandecer a ti y a mí. Es esa luz que, transmitida desde el cielo a nuestra vida, nos permite ver nuestra propia realidad y no andar en tinieblas, sino andar en luz. Y esa luz en nosotros también nos lleva a ser luz para los demás. Esta profecía que Isaías le da, se la da al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensaba que él era la luz. Y por eso cuando vino Jesús, rechazó al Mesías. A veces pensamos que la luz es la iglesia y nos y tomamos eso como un elogio en nuestra vida, pensando que la iglesia es la luz, no, la iglesia no es la luz. Israel no es la luz. La luz es Jesús. Es Jesús en tu vida y en la mía, en la iglesia y en Israel. Y mientras no dependamos de esa luz en nuestra vida y queramos brillar con nuestra luz propia, como intentaron hacer los israelitas, lo único que conseguirán es que las tinieblas cieguen y cieguen más sus vidas. Por eso rechazaron al Mesías cuando vino. Por eso aquel que era la luz no terminó encontrando aceptación en aquellos. Que pensaban que la luz eran ellos mismos. Mayor peligro en nuestra vida en la iglesia es pensar que la luz de la iglesia es ella misma, no. La iglesia necesita de la luz de Cristo. Nosotros andamos en tinieblas. No en las tinieblas del pecado, pero si sí andamos en tinieblas en cuanto a, la, a cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cuál es el propósito de Dios en aquello que hacemos? A veces practicamos la religión solamente con el propósito de ser redimidos por nuestros pecados. Y así nos privamos de la razón principal de que la luz esté en nosotros. La razón principal de que esa luz esté hoy en mí y esté en ti es que tú puedas hacer llevar esa luz a otros que están en tinieblas. Predicar el evangelio es llevar la luz. Predicarlo con la boca o predicarlo con tu vida. Dice la palabra de Dios que prediquemos la palabra de Dios en todo tiempo. Y decía Agostinho: si es necesario, usa las palabras, solo si es necesario, porque sin predicar la palabra con nuestra boca, tú y yo podemos hacer innecesaria la palabra cuando la luz de Cristo abunda en nuestra vida. Tú y yo podríamos ser luz en este mundo sin leer versículos tras versículos, solamente con la impronta de la presencia de Dios en nuestra vida. Uno de los hombres más impresionantes que levantó el Señor en el siglo XVIII en Inglaterra. Samuel, no me acuerdo el apellido ahora, él era del ejército de salvación. Y él visitaba todos los lugares de, bueno, de, 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 donde se prostituían las jóvenes en, en Londres en aquel, en aquel tiempo. Iba por las mañanas y por las tardes, con, ese, con, ese, con esa luz afable en su vida con ese amor desinteresado en sus labios con ese corazón de cristo acogedor que recibe a las personas que no las condena y las juzga y ellas cuando le veían llegar se maravillaban de ver un hombre con esas con esas eh, eh, facultades con esa gracia de dios en su vida y decían que a pesar de que en inglaterra la mayoría del tiempo las noches son oscuras y frías, con esa neblina esas, que, que, que lo invade todo. Ellos podían ver la luz en la vida de, de Samuel. Así puede ser tu vida y la mía. Una vida que, en la que brille el Evangelio, una vida en la que brille Cristo en nosotros. No que andemos en las tinieblas. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué hermoso texto es este de la palabra de Dios. para confirmarnos a ti y a mí de que tú y yo no somos la luz. Es Cristo, es la luz verdadera. Nosotros hemos venido a dar testimonio de la luz en nuestra vida. ¿Cómo podemos dar testimonio de la luz en nuestra vida? Cuando la lámpara está rebosante de aceite en nuestra vida. No podemos vivir el cristianismo cuando el aceite de nuestra lámpara es escaso. No podemos manifestar a Cristo en nuestra vida cuando la varilla del aceite que tú le miras al motor de tu vehículo está siempre en el mínimo. Necesitas aumentar el caudal de la vida de Dios en ti. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros, al ver que tú y yo realmente vivimos en la comunión con Dios en el discipulado personal con el Señor en nuestra vida y que eso es la mayor garantía en nosotros para que Dios abunde de su gracia y de su misericordia en nosotros el aceite en nuestra lámpara tiene que ser como la luz de la aurora dice la palabra de Dios la luz de la aurora sale de, de, de la oscuridad para correr hacia el cenit del cielo y así aumentar el poder y el vigor de esa luz en los demás. Pero la vida del cristiano no es como la luz de la aurora, lamentablemente. Parece que declina en vez de llegar a su punto más alto. En vez de ser manifestación de la verdad y de la justicia, termina siendo manifestación de una verdad a medias y de una justicia inconclusa. Qué triste es que hayamos perdido en nuestra vida El propósito de poder ser luz en este mundo. Luz para que nadie se pierda. Luz para que todos alcancen el camino de la salvación. Luz para que tú y yo podamos brillar más y más y todos lo vean. Esta luz no está en nosotros para esconderla debajo del almud de tu ventana. No está para hacer enramada religiosa en tu vida personal con otros. Esa luz está abierta para que los demás puedan recibirla en su vida. Nosotros tenemos que aumentar el brillo de esa luz en nuestra vida. A veces predicamos muy bien, no lo digo por mí, escucho mucha gente predicar muy bien pero le falta el brillo de la luz de Cristo. Solo son palabras, muy elaboradas, muy ordenadas, incluso a veces con cierta, bueno, elegancia y, y cierta candidez en las cosas que dicen. Pero si la palabra de Dios pierde el brillo de la luz de Cristo en nuestra vida, es solo palabras que no sirven de mucho. Si tu vida, si tu caminar con Cristo no brilla en la luz de Cristo en tu vida, si has perdido el brillo, de Cristo en tu corazón. Tu andar será un andar sinuoso, caído La lámpara se apaga y cuando la lámpara se apaga, se apaga todo. Cuando las, las diez vírgenes, cinco bellas, ter, se terminó el aceite en su lámpara. Y no pudiendo comprar aceite en ningún otro lugar, fueron a las que tenían aceite. Yo no te puedo dar el aceite que hay en mí para que tú puedas vivir tu vida delante de Dios. El aceite que hay en mí es la gracia que Dios me da para poder llevar al evangelio a otros que están conmigo. Tú no puedes depender de mí para salvarte. Tú dependes de la gracia y de la unción del Espíritu Santo en tu vida para permanecer tu lámpara encendida. Si tu lámpara se apaga, estás en problemas. Hay que mantener encendida la lámpara en nuestra vida. Sin esa lámpara encendida, las consecuencias pueden ser terribles. He visto muchas personas a mi alrededor que un día fueron luz y un día se apagó su lámpara. No importa la razón, el hecho en sí mismo es trágico porque pocos de ellos han vuelto a recobrar la vida que antes había en ellos. Pocos de ellos han vuelto a, a encontrar el camino para poder ser reabastecidos de nuevo con la... Luz que hay en su vida. Ahora la zarza se consume porque la acción divina ya no está en sus vidas. La manera que tú y yo tenemos de consumirnos a nosotros mismos es esa. Es perder el aceite de la luz de Cristo en nuestra vida. Algo va a arder, la zarza se va a quemar, sin duda. Pero lo que te va a consumir es tu propia realidad. Es tu propia frustración, tu propio pecado, tu propia inoperancia, indolencia en tu vida. En cambio, si vives en la presencia de Dios, si vives con el nivel de aceite en tu lámpara, no voy a decir al máximo, pero sí en un nivel aceptable, podrás brillar y brillar hoy, mañana y pasado y por la eternidad. Segunda de Corintios capítulo 4 y vamos a ir terminando aquí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La ciencia y la cultura dan algún nivel de iluminación a nuestra vida. Aprender geografía e historia, sin duda, eleva tu conocimiento, pero eso no te va a salvar. La única iluminación que eleva y abre el camino de la salvación es tu vida. Es la revelación del Hijo de, de Dios en tu vida personal. Es cuando Cristo se revela a ti. Ese es el verdadero conocimiento que todo hombre debe de saber y debe de, de recibir en su vida. No es el conocimiento teórico que la ciencia y la cultura nos dan. Es verdad que alguna iluminación dan. Hay personas que a veces los escuchas hablar y dices oh, qué iluminado es este hombre. sí, pero con esa iluminación se va a ir al infierno. La iluminación que tú y yo necesitamos en nuestra vida es la que viene de esa luz en nosotros. Porque Jesús es la vida y la vida era la luz de los hombres. No son las tinieblas lo que te van a llevar al cielo. No es andar oculto delante de Dios lo que te va a encaminar a la vida eterna. No, es el andar en luz. Es el andar en la verdad. Es el andar en Cristo lo que te va a llevar. Y es la revelación del Hijo de Dios en tu vida. No el conocimiento teórico, el conocimiento de la ciencia o de la cultura. Es la revelación de Cristo en tu vida. Esa revelación en ti, dada a tu vida, es la gloria para el Señor. Es al ver que aquel esfuerzo que hizo Jesús en la cruz del Calvario está dando su fruto en nuestra vida. Es que cuando Él se revela en nosotros, cuando esa luz se revela en nuestra vida, las tinieblas de la ignorancia, de la incredulidad, se desvanecen a nuestro alrededor y podemos comprender y entender, no bajo el intelecto humano, ni el razonamiento metafísico en nuestra vida, no es una filosofía el Evangelio, sino es una revelación de la verdad de aquel que nos salva por la gracia de Dios en esa cruz a ti y a mí. Dice la palabra de Dios que Él es la vida y la luz es la vida de cada hombre. Él es la vida. Y Él es la vida en esa luz. Y, y, y Él es la luz de la vida de los hombres. Llevar esa luz a la vida de los demás es manifestar la vida de Dios en medio de ellos. Es poder... introducirles a Jesucristo en sus vidas. No hay cosa más impresionante que este Evangelio, que no trata de convencernos por la fuerza, que no trata de que lleguemos a Él por los méritos, sino que Él se manifiesta en nuestra vida, no desde un trono, sino que Él se hizo hombre, se hizo gente como nosotros, vivió entre nosotros, habitó entre nosotros y murió en una cruz para dar su vida, para poder a todos aquellos que se acercan, darles el perdón de sus pecados. Pero nosotros hemos hecho del Evangelio una cosa insustancial, algo vano, algo profano. No tiene interés para nuestra vida. Si tú y yo perdemos el interés de evangelizar y de poder llevar a luz de Cristo a los demás, lamentablemente muchos de ellos se van a perder. Porque la respuesta para sus vidas está en la luz que hay en ti. La salvación de sus almas. La respuesta está en nuestra vida. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos claro en nuestra vida que recibir a Cristo en nuestros corazones y ser luz de este mundo, luminares en este mundo, tiene un propósito y una función. No es un pasatiempo para el fin de semana o para visitar un hospital cuando alguien está enfermo. No, no es para eso. Es para poder llevar la luz del Evangelio a aquellas vidas que la única respuesta para salir ellos de su incredulidad, de sus tinieblas, es la luz que hay en ti. La luz que hay en Cristo y que ahora está en ti. Y que te lleva a ti y a mí por el denuedo que pone el Espíritu Santo en nosotros a compartir esa verdad con los que están con nosotros. Termino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Un texto de la carta de Pedro, que muchas veces lo utilizamos y que muy pocas veces comprendemos el valor y lo profundo del llamado de Dios a aquellos que Dios les llamó en la zarza. Dios te llamó a ti en aquella zarza, en tu vida, para que tú vieses la luz de Cristo brillar y brillar y que nunca se apagará. Todos aquellos que reciban a Cristo en sus vidas y sean la luz, la luz que Él pone en nosotros, jamás se apagará la luz de la vida eterna. Arderán y arderán por toda la eternidad. Porque la luz que alimenta sus vidas no depende de lo que ellos hacen, ni de lo que ellos son, sino depende de aquel que, él, de aquel que vive en ti y en mí. Y ese es Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciara las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. primero nos dice que la elección de dios sobre nuestra vida es con antelación a cualquier cosa que tú y yo hubiéramos hecho antes o después. spurgeon dice que dios lo dice muy, muy irónicamente que si dios lo hubiera elegido después de haber nacido no lo hubiera elegido. O por lo menos eso piensa él de, él de él, de sí mismo. Sino que lo eligió antes de la fundación del mundo. Por eso, por eso dice eso. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? No hay muchas alternativas. La alternativa principal de que la luz de Cristo esté en tu vida es primeramente una. Anunciar aquel que vive en nosotros y anunciar que las virtudes que ahora hay en nuestras vidas y que no son nuestras, ni las hemos producido nosotros, son de aquel que vive en nosotros. Es esa luz que vi brilla en nosotros, la luz de aquel que vive en nosotros. Él es la luz en mi vida en la luz en mi caminar, en la luz para que no tropiece como tropiezan los impíos. Y si tropiezo, me levanto en la luz que Él me da para no volver a tropezar en la misma piedra. Dice la palabra de Dios que el impío cae, tropieza y no sabe por qué. Los cristianos caemos y la luz del Evangelio viene en nuestra vida para darnos la luz para saber por qué hemos tropezado. Y para levantarnos aun habiendo tropezado con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pe ahora, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Querido hermano, qué gracia tan abundante para nuestra vida. Tener la luz de aquel que es la luz no es por méritos no es por algo que hayamos hecho antes o después no es por una vida impoluta santa y irreprensible sino es por aquellos que tienen comunión con el señor en su vida aquellos que han hecho del discipulado de su de su caminar con el señor en su vida el fruto en el cual dios derrama de su aceite en la lámpara que somos tú y yo Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me sigue, no andará en tinieblas. Y es ahí donde tú y yo podemos hacer la diferencia hoy en nuestras vidas, en las vidas de los que están con nosotros. No hacemos la diferencia siendo tinieblas, porque si siendo tinieblas lo único que conseguirás es que más tinieblas estén sobre sus vidas. El pozo se hace más hondo cuando las tinieblas están en nuestra vida para tu vida y para las vidas de los demás. Pero cuando la luz de Cristo brilla en ti, la mano tendida de aquel que cayó es dada y he sacado a aquel hombre de las tinieblas en su vida para vivir en la gracia de Dios, en la luz que no es nuestra, sino que es de Cristo. Dios te bendiga.